Y esta ha sido una buena noticia para el barrio Los Fundadores del municipio de Arauca, debido a varias zanjas que dejó el anterior exgerente de Enserpa. De inmediato la nueva gerente de Enserpa el fin de semana tomó cartas en el asunto. Iniciaron el reparcheo de varias vías de este barrio de la capital araucana. Luego de la solicitud hecha por la Junta de Acción Comunal del barrio Los Fundadores Altos a la empresa de servicios públicos Arauca Enserpa de la necesidad de realizar un reparcheo en algunas vías de ese barrio, de inmediato la gerente de Enserpa inició con los trabajos durante el fin de semana. Gracias, señor periodista, por trasladarse aquí al barrio Los Fundadores. Le damos los agradecimientos de parte de la Junta de Acción Comunal y yo como presidente del barrio. Gracias a la doctora Glaicia, gerente de Enserpa, que nos atendió el día viernes y rápidamente la doctora ordenó para el reparcheo de los huecos que la misma empresa hizo hace 3 meses o un año y no se habían tapado, no se había cumplido con esa meta. Y gracias a la doctora, que está trabajando muy bien por la empresa, está sacando la empresa adelante, está cumpliendo con la comunidad, está trabajando con la Junta de Acción Comunal. Estoy muy agradecido como presidente del barrio, nos atendió excelente en la oficina, rápidamente, y nos tuvo en cuenta la petición que yo le llevé del reparcheo de los huecos del barrio Los Fundadores en estas vías que le estoy mostrando acá. Muy agradecido y le doy mil y mil gracias a la doctora por sacar esta empresa adelante. El presidente de la Junta de Acción Comunal de Barrio Los Fundadores Altos, José Portela, dijo que se hará un reparcheo en varias calles de su barrio con el fin de mejorar la movilidad. Señor periodista, tenemos la carrera 25, la carrera 26, la carrera 24 y la carrera 23, entre calle primera, segunda y tercera y cuarta. Necesitamos pues que la empresa siga avanzando con el reparcheo de los huecos para que el pavimento pues no se deteriore y para conservar más el pavimento y las vías, ya que se encuentra totalmente el 90% pavimentado el barrio Los Fundadores. El líder comunal, al ver los trabajadores de la empresa de servicios públicos de Arauca Enserpa realizando los trabajos de reparcheo en el barrio Los Fundadores, de inmediato le agradeció a la gerente de Enserpa. Sí, señor. Estamos agradecidos. Por la empresa está cumpliendo por órdenes de la gerente, de la señora gerente, cumpliendo, tapando los huecos, reparchando los huecos, ya el tránsito de transporte, lo que es la buseta, todo lo que es movilidad de los taxis, de las busetas, de los carros, de las motos, ya no hay tanto peligro. Lo único que quiero aprovechar en este momento, por intermedio de esta comunicación tan importante, este medio de comunicación tan importante, es que le solicito a la doctora, a la gerente Glaicia, para que nos tenga en cuenta las tapas de unas alcantarillas que se robaron, y tenemos más o menos como unas 5 tapas que se robaron de alcantarilla, que quede en la vía principal de la tienda Las 3B y al frente el materno. La empresa de servicios públicos Arauca Enserpa seguirá realizando reparcheo en las diferentes calles que en meses anteriores han sido intervenidas por esta empresa y que aún no han finalizado estos trabajos.